tarde, entre semana, y estamos con alguien que hace muchísimos años que decidió dedicarse al arte y lo hace con éxito. Kadesh, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz primavera. Gracias. ¿Cómo está viviendo este presente artístico? Bárbaro, la verdad que muy, muy lindo, ¿sí? Con mucha actividad, muchos eventos, así que súper contenta. Primero, ¿cómo fue que decidiste dedicarte al arte? ¿Qué fue lo que te llamó a la danza? Bueno, yo siempre digo, ¿no? No sé ya si es que ya lo conté. Fue amor a primera vista. Fui a un ensayo de una amiga que me dijo, empecé danzas árabes, la fui simplemente a acompañar y me enamoré de todo lo que el mundo de la danza árabe. Hace muchísimos años que nos conocemos, hemos cruzado caminos. Cuando empezaste en la danza, ¿imaginaste en algún momento el presente, el hoy que tenés? Sí, sí, uno siempre proyecta, tiene objetivos. Me lo imaginé. No sabía si es que podía llegar a lograrlo, sí, por distintas cuestiones, pero sí, es como que uno dice, lo soñé. La primera vez en un escenario, ¿cuándo fue? La primera vez en un escenario fue hace mucho tiempo. No vamos a decir cuánto para no sacar cuentas, pero fue en un viejo teatro que hay en Sargento Cabral, ¿sí? Y bueno, sí, mi experiencia fue muchos nervios y nervios. En ese trayecto, ¿qué significó en el camino profesional de Kadesh Mariel Sitka? Le debo todo a Mariel Sitka. El haberla conocido reafirmó y hizo que realmente yo me dedicara realmente a esto, ¿sí? A veces tenemos etapas, ¿no? De que dudamos, de que vemos que, bueno, no sabemos si este es el camino correcto. Y por suerte la conocí a ella, una gran maestra, por eso siempre recurran a maestros, ¿sí? Y entonces vio en mí, ¿sí? Algo que por ahí ni yo sabía que lo tenía. Significa mucho para mí Mariel Sitka. ¿Cómo esa es la parte de Kadesh en lo que se fue formando, fue haciendo el camino? La primer clase como profesora. Sí, hace mucho, me acuerdo, en Albertín, Manuel Albertín, en un galpón, me acuerdo que me cedieron ese lugarcito, funcionaba un gimnasio, y sí, muchos nervios, me acuerdo, nunca me voy a olvidar que se me enredó el velo, pero bueno, después te vas formando y vas perdiendo ese miedo. ¿Cuánto significa para Kadesh el también ser la cara visible de lo que es la danza árabe en Cultura de Pilar? Cultura de Pilar, ¿verdad? Que me brinda la posibilidad de mostrar, ¿sí? Lo que es esta danza, ¿sí? Que muchas veces sigue siendo para muchas personas prejuiciosas, pero estar en las distintas casas de cultura, tener esa posibilidad de tener un alumnado más grande, porque son clases gratuitas, y entonces es esta posibilidad de demostrar sí que es la cultura árabe mediante su danza, sí, que sus niñas cuando vienen y aprenden no solo mover las caderas, sí, aparte de todo depende de la edad, compañerismo, y eso es muy lindo. ¿Cómo nace y cómo vive el presente de lo que es Farajat Studio? A pleno. Hoy en día Farajat Studio, ¿sí? Está a pleno con su profesorado, ¿sí?
que se dictan los sábados. Y después tenemos danzas árabes infantiles, que se está a cargo de las profe Evelyn Pérez y Sofía García. Evelyn Pérez es egresada de Faraya Estudio. Y también ella da los lunes danzas árabes hobby. Y esa es la posibilidad, siempre las chicas que son egresadas o las que están a punto de egresar, tener la posibilidad también de tener esas prácticas, ¿sí? Y poder dar clases, así sea tanto en el estudio de Farayat como en, también en otras en otros lugares que pueden ser del Viso, zonas aledañas, ¿sí? ¿Cómo se hace para medir los tiempos y no quedar absorbido por la pasión? Sí, es difícil. Es difícil porque es como decimos, a veces estamos relajando, ¿sí? No sé si le pasa a la mayoría de las bailarinas maestras, y en tu cabeza ya está sonando un tema y ya estás armándose unas coreo. Pero sí, a veces se logra. Qué sé yo, leyendo un libro que no sea nada de árabe, viendo una serie, una película, se logra para desenchufarse un poco. Si digo, por ejemplo, María Dalal, ¿qué digo? María Dalal, Polinesia, maestra, la adoro. Dentro de lo que estuvimos hablando fuera de cámara, Eve Ramallo, Mica Saitoni. Ay, Dios, son divinas, súper profesionales, los eventos que vamos, sí, siempre bien cuidados, siempre bien organizados. Bueno, con Mica fuimos a parte de la compañía Farayá a tomar sus clases que está dando de estilo libanés. Con Eve hemos tomado clases vía online en pandemia, así que no, está pendiente la de elongación con Eve. Sí, no, son unas colegas increíbles. ¿Cómo se va armando un calendario artístico? ¿Cómo van decidiendo esto sí, esto no, podemos ir por allá? ¿De qué manera trabajan? Bueno, casi siempre eso, bueno, lo hacemos con en Farayá Estudio, bueno, tenemos Farayá Compañía. Siempre lo vamos evaluando, nos juntamos, ¿sí? La idea es que todas las integrantes opinemos, ¿sí? Porque ellas también a veces las invitan. Entonces, bueno, nos juntamos, mate por medio, ¿sí? Y ponemos todos los eventos y también cómo nos coinciden las fechas, porque muchas veces por el tema de fechas que no podemos ir a tal horario, porque bueno, algunas de las integrantes son mamás y bueno, tienen su vida cotidiana y por ahí no pueden ir ese día, entonces lo vamos evaluando. Nombramos Farayá Estudio, ¿y qué es la compañía? La compañía es, bueno, vendría a ser el ballet de Farayá Estudio, ¿sí? Y es digamos, cualquiera de las chicas de que estén más o menos en los últimos años pueden integrar este ballet, ¿sí? Donde también la idea es especializarse tanto en danzas árabes, ¿sí? Danza del vientre, como las danzas folclóricas y en este caso DAP, que también. ¿Qué es lo próximo que viene en el camino? Bueno, eventos, ¿te referís a eventos? Bueno, vamos a participar en el SEMDA, la Semana de la Danza, organizado por Melina Foster, que es la Semana de la Danza en Pilar. Después se vienen también ir al seminario que organiza Mica y Eve Ramallo de Amir Taleb y Nur Sahira. Y espero acordarme otros eventos, ¿sí? Y también como modalidad de quinto año, ¿sí? Cuando una alumna se va a egresar, tiene que organizar su propio evento, ¿sí? Este año le toca a Sofía García, así que bueno, nos va a sorprender, ¿sí? Creo que es en noviembre, no recuerdo bien la fecha, pero en fines de noviembre ella ya tiene que realizar su evento. Y después, bueno, tenemos el Max Feliz, estamos en esa programación casi siempre y espero, no sé, no olvidarme de otro evento. ¿Con qué cerramos? Farayá Estudio, bueno, la palabra Farayá significa mariposa, ¿sí?
Y eso es, bueno, fíjense en lo que es una mariposa, ¿sí? Que muchas veces, como dicen, no se da cuenta que es tan bella, tan poderosa, porque no puede ver sus propias alas, ¿sí? Y siempre hay alguien que te lo dice. Y Faraya Studio lo que tiene es, más allá de dar danzas árabes, ¿sí? También brindamos yoga, que es un complemento muchas veces para las bailarinas de danzas árabes, ¿sí? Es que vengan, ¿sí? Y no solo se van a encontrar con que van a aprender una danza tan maravillosa, sino que se van a ir descubriendo ellas mismas, que eso es lo más lindo. Gracias por estos minutos. Gracias a vos.